Atención, si usted es usuario de energía eléctrica Cash Power, preste atención, porque uno de los comercios habilitados para la venta en Monte Carlo es el de Daniel Galarza. Dialogamos con él, nos indica cuáles serán los horarios a partir de mañana y por el resto del fin de semana. Bueno, para el día de mañana vamos a estar trabajando normalmente de 7 de la mañana a 13 horas y de 16 a 20 horas. El día primero sí, vamos a tener cerrado por el feriado, y el día 2 estaríamos trabajando a partir de las 8 y media de la mañana a 12 del mediodía y de 16 a 20 horas. ¿Esto corresponde a la venta de energía en Cash Power? Claro, esto para la venta de energía Cash Power. Lo que sí no vamos a tener mañana es el cobro de facturas, de boletas, tanto de energía de la cooperativa. Pero sí, la venta de energía Cash Power sí vamos a estar trabajando normalmente. ¿Qué documentación tiene que traer aquí el socio que quiera comprar la energía? En lo posible le pedimos al socio que traiga o el carnet que le otorga la cooperativa, en el cual dice el número de socio, en el cual figura el número de medidor, o una boleta anterior. Es para agilizar la búsqueda, en el cual podemos ubicarlo más rápido en el sistema. ¿El único lugar habilitado es este comercio? Claro, nosotros el único lugar de venta es este lugar. No estamos atendiendo tampoco en domicilio, así que pedimos por favor en los horarios que corresponde a nuestro comercio, ¿sí?